contigo. Directo contigo. Saludamos una semana más en el programa Magazine de este canal Televisión Directo Contigo. Es martes 21 de febrero y lo que se aplica en el argot automovilístico podemos aplicarlo también los martes en nuestro programa. Calentando motores, el compañero Geray Sosa está calentando fogones. Hoy se traslada hasta el municipio de Agüimes, más concretamente hasta la zona del cruce de Arinaga. Vamos a conocer hoy qué plato, qué receta va a elaborar, porque nos está pidiendo paso. Oído cocina, Obdulia, ya lo tenemos todo preparado. Estamos en el restaurante Caminoa, en el cruce de Arinaga, y hoy vamos a preparar, junto con Zaida, que ya lo tiene todo listo, una deliciosa receta. Hoy, carne de cabra, pero una carne de cabra especial. ¿Ya tenemos la cabra, Zaida? Preparado todo. Todo preparado, en un ratito nos vemos aquí en directo contigo y cocinamos en el restaurante en Caminoa, en Agüimes. Los ingredientes y el modo de elaboración de esta carne de cabra. Vamos a saludar a la primera invitada de nuestro programa de hoy. Ella es Pascala Lioli y nos va a hablar de una actividad que se va a desarrollar en la Villa de Ingenio el próximo mes de marzo. Pero para situarnos en esa actividad de la que conoceremos más detalles, pues va a hablar Pascala Lioli. Masaje biodinámico. Pascal, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Obdulia. Vamos, como decía, a situarnos primero en lo que es, si te parece, esa terapia que, si no me equivoco, involucra la mente, el cuerpo, el espíritu. Es un todo. Es un todo, es que somos un todo. Entonces, ¿por qué vamos a dejar de lado algo, no? Que necesitamos una unidad, somos una plenitud que buscamos, y para eso necesitamos quitarnos las corazas que hemos creado desde que nacimos, todas las emociones que no hemos podido vivir realmente, experimentar y dejarla ir. Entonces, para eso utilizamos varias herramientas muy diversas, pero al final siempre acabamos con el cuerpo, porque es en el cuerpo mismo, en las células, donde se engrama todas esas limitaciones, esas corazas. Entonces, cuando ya vamos a coger en la biodinámica lo que está ya preparado para dejarse ir, y a base de diferentes técnicas de masaje, más o menos profundos, vamos a ayudar a que se vaya. ¿Y cómo sabemos que se ha ido? Porque el cuerpo, cuando ya se va, esas emociones, esas corazas, digiere. Y al digerir, es como la digestión, el peristaltismo, perdona por la pronunciación, vuelve. Y eso, al escuchar eso, sabemos que se ha ido. Y después en la vida cotidiana, la gente dice, ya no me viene más, ya no encuentro más esas situaciones. Uh-huh. Emociones que muchas veces nos hacen sentir, o lo que se suele escuchar últimamente, que se somatice, porque que el cuerpo muestre determinados síntomas. No sé si es así como se explica. Claro, es que muchas veces, bueno, una emoción. Cuando un niño, por ejemplo, un niño está con usted, está con un grupo, con adultos, a un momento tiene que decirle, quédate tranquilo, no te mueves, no grites. Bueno, sí, es normal, tiene que aprender las reglas de vida en la sociedad. Pero ¿quién después va a decir a ese niño, ahora que está fuera, grita, salta, haz lo que te da la gana para quitarte ese estrés de encima? ¿El estrés qué es? Son hormonas en el cuerpo. Y si no se van esas hormonas, ¿qué hacen? Se cristalizan, por donde sea, en el cuerpo. Y al cristalizarse, bueno, hace que el músculo no se mueve tanto, no tiene tanta elasticidad, hace que el hueso también no está tan flexible, se pone una coraza, no se mueven las articulaciones como tienen que estar, y poco a poco se hacen todas esas corazas y aparecen esos síntomas, esas enfermedades que tenemos.
Lo veremos más tarde también, Pascal, cómo se trabaja. Veremos un ejemplo práctico, no sé si llamarlo así, pero explícanos un poquito cómo se trabaja. Primero hay que conocerse a sí mismo, conocer sus límites, conocer nuestras creencias falsas y entrar, vamos a decir, en su luz y en su sombra. No tener miedo a su sombra, porque su sombra es lo que hace aparecer nuestra, su luz también. Uh-huh. Entonces vamos a ir a ayudar a la gente a ver dónde están sus límites y darle después herramientas para pasarlas, ayudarle a pasarlas, para enfrentarse a ellas. Cuando hablas de creencias falsas, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, que no soy capaz de. Muchas veces no soy capaz de, porque tengo un miedo aquí. En realidad, si estamos con todos nuestros potenciales, somos capaces de todo. Eliminar barreras y atreverse. Exactamente. Volver a nuestros instintos, saber lo que realmente nuestro ser esencial, nuestra semilla, que quiere ella. Sin toda la cultura, lo que la sociedad nos ha aprendido, que tenemos que aprender, pero si estamos centrados en nosotros mismos, en nuestra semilla sin limitaciones, nuestra esencia, todo fluye, la vida fluye a través de nosotros, es la vida que nos maneja, que nos hace hacer la vida, vamos a decir, nuestro yo que es, vibra mucho más alto. Pascal, cuando uno se libera, en cierto modo, después de ese masaje, como acabas de explicar, tanto a nivel físico como emocional, ¿cuáles son las sensaciones? Un bienestar, placer, es que volvemos a tener acceso al placer en todo momento. Placer de vivir, placer de estar aquí. Estamos siempre en unión con el todo, con nosotros mismos, primero es con nosotros mismos, y eso, en nosotros está el todo, entonces estamos en unión con todo y con el todo. Y eso también lo hacemos a través del espíritu, que tenemos que tomar decisiones, no controlarlo, porque el control es mucha energía que se gasta, pero sí tomar decisiones, decido eso y después deja fluir. Que eso, vamos a decir, la vida, no sé, llámalo como quieren, yo digo, eso lo hace. Si no, ¿entraría en conflicto ese ser interior con el mundo exterior? No, para nada, al contrario, todo fluye. No, sino sí. Tomara contacto esas decisiones con esa realidad, ¿no? Claro. Pascal, como decía, durante el mes de marzo va a tener lugar una actividad. Me llama muchísimo la atención el padre, apoyo necesario a nuestro crecimiento a través del masaje biodinámico. Es la actividad, es el título de este taller. Exactamente. Es que el padre es el que nos lleva, que nos da fuerza para ir por la vida, para ir hacia el exterior, para salir, para encontrar los demás. Esa nos da toda nuestra fuerza, nuestra potencia, también nuestra flexibilidad para fluir en la vida, en el mundo exterior. ¿En y qué esa va fuerza la necesitamos y necesitamos sentirla. ¿En qué va a consistir esta actividad, Pascal? Bueno, habrá muchos ejercicios diferentes, habrá también masaje, claro, habrá también, utilizamos también la biodanza para quitarnos también esos límites, para entrar en conexión con nuestros instintos. Y bueno, lo mejor es venir para ver lo que es, porque es muy difícil de describir todo eso, pero van a ver una pequeña muestra después de lo que se puede hacer para primero entrar en contacto con uno mismo, encontrar nuestra fuerza interior, y ver dónde están justamente nuestras limitaciones. A lo mejor es una obviedad, pero una curiosidad por mi parte, ¿puede participar cualquier tipo de persona, sea hombre o mujer? Lo digo por lo del título del taller, el padre. Puede participar, al contrario, todo el mundo está invitado, cual sea la edad, bueno, mayores, vamos a decir, de edad, pero todo el mundo puede participar sin problema ninguno. Con todo esto que acabas de explicar, Pascal, se me ocurre que nosotros mismos somos nuestro máximo enemigo a veces.
exactamente. Es que somos nuestro peor enemigo, digo yo. Sí. Pero nuestro mejor amigo también. Nuestro mejor amigo, sí, sabemos. Entonces, exactamente. Sí, sabemos que trabajarlo. Es la creencia que tenemos, que somos nuestro peor enemigo. Pero en realidad no, no es enemigo. Es solamente señales que nos damos de ahí tenemos que ir a buscar. Es por ese camino que tienes que ir a buscar. Y entonces, no. Es nuestro mejor amigo. Romper con determinados límites y, sí, y ataduras. Pero además en la Villa de Ingenio, este mes de febrero, el día 28, va a estar impartiendo charlas informativas. Sí, una charla-taller en la Asociación Shasirasi, aquí a las 8 de la tarde-noche, vamos a decir, el 28 de febrero. Vamos a justamente dar una pequeña charla, taller, para presentar un poco ese taller y para presentar lo que es la biodinámica, las herramientas que utilizamos en ese momento en nuestro trabajo. Sobre el mismo, sobre la misma temática, es una presentación, digamos, de la actividad del día del mes de marzo. 26 de marzo, sí. Digo yo porque yo estaré sola en la charla, pero el taller la impartimos dos personas. Dos personas, un amigo, Adrián Bayá, y yo. ¿Algo más que explicar, Pascal, sobre el masaje biodinámico? Es una herramienta muy potente para volver a encontrar todos nuestros potenciales y para vivir con alegría, ir por placer y alegría a cada momento de la vida. Pascal, en breves instantes, y de manera también pues muy breve, vas a explicarnos un poquito cómo es pues una sesión de masaje biodinámico. Pero antes, si te parece y nos permite, nos vamos a ir hasta la Plaza del Rosario en Agüímez, donde prácticamente está todo listo para que esta noche tenga lugar esa primera fase del concurso de murgas del Carnaval de la Villa de Agüímez. Ahí se encuentra el compañero Jerónimo Romero para contarnos ya cuáles son y cómo se vive esos instantes previos. Jerónimo, buenas tardes. Así es, Obdulia, nos encontramos en el escenario de la Plaza del Rosario, lugar de celebración a partir de esta noche de la 35 edición del concurso Murgas del Carnaval de la Villa Güímez 2017, un carnaval de profesiones. Esa es la alegoría elegida este año por la Concejalía de Festejos para la celebración de una de las fiestas, si no la fiesta más popular de toda Canarias. Como ven, estamos aquí con los últimos, está mejor dicho, los operarios municipales con los últimos detalles, los últimos preparativos para que todo esté perfecto en la noche de hoy, cuando arranca la primera fase de este concurso de murga del Carnaval de la Villa Güímez. Los operarios municipales que están trabajando pues a destajo para tenerlo todo preparado, así como también los compañeros de sonido. Y ya ven cómo se encuentra en este momento el escenario de la Plaza del Rosario, pero bueno, lo ven así y esta noche va a estar maquillado perfecto para que arranque el concurso de murgas en su primera fase. Un concurso de murgas donde van a actuar 7 agrupaciones, todas del municipio de Agüímez. Por orden de actuación abrirán esta primera fase las charanguillas para continuar con los palotes, los sombreritos, Vete por ahí, la de Miguel, las miruflinas, y cerrarán esta primera fase la murga las salamandras. A partir de las 8:30 de la noche arrancará esta primera fase del concurso de murga. Lo podrán seguir en directo tanto a través de este canal televisión como de la emisora municipal Radio Agüímez. Y también tenemos ahí de fondo al concejal de festejo del Ayuntamiento de Agüímez, Samuel Molina Melián, también que está aquí verificando, comprobando cómo se está montando este escenario de la Plaza del Rosario para el concurso de murgas a celebrar en la noche de hoy, martes 21 de febrero. A continuación vamos a hacerle una pequeña entrevista al concejal de festejo, y como pueden comprobar por las imágenes que le estamos ofreciendo, estamos como digo con los últimos detalles, los últimos preparativos. Aquí tenemos al concejal de festejo que ya se acerca hasta este
este escenario, hasta el centro de este escenario de la Plaza del Rosario. Bueno, ya ven, que el carnavalero como el que más. Buenos días, concejal. Buenos días, de mentira, ¿no? Sí. Bueno, buenos días. Sí, sí, estamos para el programa Directo Contigo, el magazine que se realiza desde el centro de producción. Buen programa. De Gerio. Bueno, Samuel, ¿qué esperamos para la noche de hoy? Porque estamos en la semana grande de las agrupaciones murgueras. Aquí estamos esperando que, ultimando todos los detalles con los detalles técnicos con el tema del escenario aquí, esperemos que salga todo bien, como mínimo, como el año anterior, y que las murgas vengan y se desahoguen con todo lo que llevan preparando durante el mes. El protagonismo, como decimos, en esta semana, en esta noche, hoy martes, mañana miércoles y el viernes la gran final, lo van a tener las agrupaciones murgueras, que están también preparadísimas para la ocasión. Preparadísimas, va a estar complicado el pase a la final, hay muchísimas quinielas en la calle, como siempre. Ya en Agüimes se respira este ambiente de murga, este ambiente de carnaval, y nada, suerte a todas y por nuestra parte que salga todo bien. Y sobre todo acompañe el tiempo. Y que acompañe el tiempo, que estamos ahí todos mirando al cielo, consultando a cada momento todavía las páginas de AME y todas las páginas que hay relacionadas con el tiempo. Esperemos que acompañe y que permita que se desarrolle esto con normalidad. Muy bien, pues, concejal, muchísimas gracias, y esperar a las 8:30 esta noche, cuando arrancará oficialmente este concurso en murga en su 35 edición. Gracias a ustedes. Bueno, pues queridísima compañera Otulia, es todo lo que tenemos que contarles en estas horas previas a la celebración en la noche de hoy de la primera fase del concurso murga, 35 concurso murga del Carnaval de la Villa Güímez 2017. Recuerden, a partir de las 8:30 en riguroso directo a través de este canal televisión y de la emisora municipal Radio Agüímez. Ya saben que tienen una cita esta tarde-noche con el Carnaval Agüimense. Hoy, concurso de murgas en directo a través de esta casa, este canal televisión. Y como lo prometido es deuda, lo que antes explicaba Pascal, vamos a intentar hacérselo saber con imágenes a través de esta pequeña demostración que van a realizar. Adelante, Pascal. Estamos con Dacil y con María Jesús. María Jesús va a cerrar los ojos, Dacil va a caminar hacia ella y María Jesús va a sentir dónde están sus límites, y va a decir para, stop. Y vamos a hacerlo ahora otra vez con la ayuda, con el apoyo, un apoyo de fuerza, de potencia, que representa al apoyo masculino. Otulia, vas a venir a apoyarla, darle toda su fuerza y vamos a ver si cambia o si es lo mismo. Por favor. Ya está bien. Gracias. Ahora, María Jesús, ¿nos podría decir algo? María Jesús va a hablar, ¿no? María Jesús, cuéntanos. Sí, la primera vez, vamos a ver, en este caso sentí cómo llegaba, pero tuve que frenar antes. Entonces, la segunda vez, el apoyo me dio la sensación de que se podía acercar mucho más. Sabes que no, vamos a ver, que en este caso la primera vez fue más lejos y la segunda pude aguantar más la sensación de llegada. ¿Y ese acercamiento qué significa? ¿O ese poder acercarse más o esa fortaleza que se transmitió? ¿Qué significa? ¿Más fortaleza de ella? Es que conecto con una parte que al principio no había conectado. Uh-huh. A través de la fuerza que tú le diste, uh-huh, en realidad esa fuerza la tiene en el interior, uh-huh, pero no la conectaba. Ahora le ayudaste a conectar con ella. Uh-huh. Y ese poco a poco se va, vamos a decir, grabar en sus células también y va a poder tener acceso a ella aunque esté sola. ¿Cuánto tiempo hay que ir trabajando todo esto para ir encontrándose uno mismo? A veces eso es un trabajo que puede ser así. Depende sinceramente, de la propia persona. Sinceramente, conoces la física cuántica, los saltos cuánticos son al momento. Entonces, eso existe. Ahora, es verdad que todavía
nos cuesta tener acceso todavía a ese salto cuántico, pero sí hay que saber que es posible. Uh-huh. Tenerlo en la mente, que ese cambio lo podemos hacer en el instante. Uh-huh. Pues para saberlo, para conocernos mejor, participar en esa charla el día 28 de febrero, el lugar, el local social de la Asociación de Vecinos Chaxiraxi, si no me equivoco, en la Villa de Ingenio, a las 8 de la noche, y emplazarles también a ese curso. Hemos ido pasando también la información a lo largo de la entrevista, de dónde pueden contactar para también recabar más información para ese taller, ese curso, el día 27 y 28 de... No, 25 y 26 de marzo, perdón, sí. Tener información en el herbolario de la plaza, el 928-780942. Hemos pasado también un correo electrónico para si las personas... quieren recabar más información. A las tres, muchísimas gracias, y gracias, sigan trabajando para conocerse más. Muchísimas gracias. Pues nosotros vamos ahora a seguir conociendo más sobre el carnaval, y concretamente el carnaval en la comarca del sureste. Estos días se está llevando a cabo un taller de maquillaje de carnaval totalmente gratuito para todas aquellas personas que quieren acercarse a lo que podría ser un arte. Este taller se está impartiendo en el Espacio Creativo Joven, también en la Villa de Ingenio. Vamos a conocer más sobre esta actividad a través del reportaje que nos ofrece el compañero Oliver Caballero. Y estamos ya con el ganador que ha quedado este año en la gala de elección de la Queen del Carnaval de la Villa de Ingenio. Como saben, un carnaval dedicado a Venecia Drag. Vulcano, muchas felicidades. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué sensación tienes a esta hora de la noche? Pues una inmensa felicidad, súper gratificado por el premio, y agradecer al pueblo de Ingenio por este cariño que nos han dado 2 años seguidos. Bueno, segundo año que repite Drag Vulcano, el año pasado la primera edición también lo viviste aquí en esta misma plaza, y este año pues tenía que ser ya... el ganador, ¿no? Sí, el año pasado nos estrenamos en la primera gala, quedando primer clasificado, y este año ganador. Imagínate qué felicidad. Bueno, recorriendo muchos de los escenarios también, allí donde podemos disfrutar de una gala drag. Este año es tu segundo año aquí en Ingenio. ¿Cómo has visto el público que se entrega también con los drag aquí en la Plaza de la Candelaria? El público de aquí es súper cariñoso, nos aplauden desde el principio hasta el final, y se le agradece muchísimo. Bueno, ¿a quién le dedicarías ahora el premio en este momento? El premio este, a mi abuela que está en el cielo, obviamente, a toda mi familia, a mi novio, a mi equipo, a mis bailarines, obviamente, a mi patrocinador, a todos ellos por apostar por mí, por darme todo su cariño. Bueno, el carnaval está comenzando, Drag Vulcano, queda mucho drag para rato, ¿no? Claro, esta es la primera gala de muchas, durante todo el carnaval, sí. Bueno, un mensaje para los televidentes que sepan, si no se han enterado, que ya eres el drag oficial del Carnaval de la Villa de Ingenio en este 2017. Pues chiquillos, soy el nuevo ganador de la Gala de Ingenio, un placer, de verdad. El Carnaval de Ingenio es maravilloso, lo conozco ya desde hace bastante tiempo, y para mí es un gran honor representarles durante un año. Muchas gracias, de verdad. Pues lo dicho, felicidades nuevamente, Drag Vulcano, ganador de la Gala Drag Queen del Carnaval 2017. Freddie Mercury. Drag Simpatía 2017. Este año recae en
Drag On. Segundo clasificado es Drag Noah. Ahí al centro. En ese caso, primer clasificado va para la pitufa más rabiosa, Drag Saclas. Segundo drag queen de la historia del Carnaval de Ingenio este año recae en qué malo eres, Vulcano. En primer lugar, vamos a imponerle la banda. ¡Feliz carnaval a todos! ¡Buenas noches y hasta siempre! Como habrán podido comprobar, estamos hablando de carnaval, pero no precisamente de ese taller de maquillaje, una actividad que les ofreceremos en el programa de mañana. Hemos querido hacer un breve resumen de lo que acontecía en la noche del pasado viernes en la Villa de Ingenio, en esa segunda edición de la Gala Drag de la Villa de Ingenio. Y esta misma mañana, en el municipio de Santa Lucía, se presentaba dentro del proyecto europeo Erasmus Plus, un encuentro internacional que busca la promoción del emprendimiento como valor entre los jóvenes que participan, pues se presentaba concretamente una actividad para la que van a participar muchísimos centros asociados. El IES Santa Lucía de Vecindario como centro coordinador del proyecto. En concreto, dentro de este proyecto va a tener lugar una interesante iniciativa de emprendimiento, como decía, entre el 20 y el 24 de este mes de febrero en Vecindario, con la participación de alumnos y profesorado de distintos centros. Eso se presentaba esta mañana y la compañera Sole Álvarez nos va a contar qué es lo que sucedía precisamente durante esta presentación. Sole, adelante. Muy buenos días, Obdulia, muy buenos días a Directo Contigo. Precisamente en la comarca del sureste son muchas las iniciativas que se llevan a cabo a nivel educativo. Hace ya un tiempo que estamos hablando del proyecto Erasmus Plus. Pues precisamente en este martes, aquí en las salas anexas al Teatro Víctor Jara, se ha presentado un proyecto enmarcado en este Erasmus Plus, como puede ser el Eupreneurs. Se trata de fomentar la emprendeduría entre los jóvenes. Participan varios países europeos y el Centro Educativo de Santa Lucía coordina este proyecto. Conmigo está la concejala de Desarrollo Económico y Emprendeduría, Nira Alduán, y también Juan José Suárez, que es el director del mismo instituto, Santa Lucía. Con ustedes quería yo hablar para este magazine, en concreto de este proyecto que presentamos hoy. Concejala, desde el Ayuntamiento, ¿qué es lo que se pretende con la emprendeduría a este nivel? Muy buenos días. Pues hoy estamos, como dicen, apoyando y colaborando con el Instituto de Secundaria Santa Lucía en este proyecto que tiene como base principal la emprendeduría. Como saben, desde el Ayuntamiento llevamos muchísimos años haciendo un esfuerzo importante para que todos los ciudadanos y ciudadanas de Santa Lucía que quieran emprender, que tengan una idea de negocio, pues se sientan apoyados por el Ayuntamiento, concretamente a través de nuestro servicio Emprende Santa Lucía. En este caso, pues nos hemos unido a la iniciativa de
del IES Santa Lucía, porque creemos que la educación tiene que ir de la mano también de estas iniciativas, y por eso pues encantado de acoger a estos jóvenes de 5 países europeos que están aquí hoy en Santa Lucía. Además, pues abrirles las puertas de nuestro municipio. Es importante también que de otras nacionalidades nos conozcan, pues también para el desarrollo turístico de Santa Lucía, que tenemos muchísimas cosas que ofrecer. No es novedoso que el propio Centro de Secundaria Santa Lucía, la formación profesional, haya cobrado mucho prestigio en estos últimos años, no solo por los cursos que se desarrollan, que preparan a los jóvenes en el mercado laboral, sino también a nivel de estos proyectos europeos que nuestros chicos y chicas van a esos países a realizar prácticas. Para nosotros representa otra manera de enseñar. No podemos basarnos solamente en el aula. La experiencia se adquiere también trabajando, pero se adquiere relacionándose, saliendo al exterior. Para nosotros, los que vivimos en una isla, parece a veces que el mar hace de frontera. Sin embargo, en los proyectos europeos es un puente hacia otro mundo, hacia otras expectativas y hacia poder compararnos lo que hacemos nosotros con lo que se hace fuera. Y le decía antes al director general de formación profesional que en esa comparación no salimos muy diferenciados. Estamos a la altura que se requiere, basándonos principalmente en el empuje que tienen nuestros jóvenes. Santa Lucía tiene un potencial enorme. Disfrutamos de la mejor generación del mundo, preparada, con ganas, con ímpetu, con interés. Y son además una gente formidable, por eso es muy fácil hacer este tipo de cosas. Y sobre todo seguir trabajando por este tipo de proyectos y por la formación profesional en general, ¿no? Sí, yo creo, lo decía también en las palabras que tuve el honor de dirigir antes, no podemos prescindir de la formación profesional. Hoy no se concibe que haya un oficio, una profesión sin una preparación previa. Nosotros hemos ejercido el papel del maestro de oficios que tenía antes, y yo creo que en eso la formación profesional tiene un papel preponderante, tiene un papel importante. Y bueno, nos sentimos muy arropados, muy acompañados por la Consejería de Educación, que siempre está detrás de todas estas ideas e iniciativas, que nos apoya, y además del Ayuntamiento de Santa Lucía, que es un ayuntamiento que siempre está empujando hacia adelante y al que le estamos profundamente agradecidos por el esfuerzo que hace con nosotros. Muchas gracias, Juan José Suárez, Niral Duán. Pues ya ves, Obdulia, proyectos como este que vienen a mejorar la calidad de la enseñanza y en nuestros jóvenes, sobre todo para que se animen a emprender. Jóvenes de Suecia, Rumanía, Turquía y los propios canarios compartirán unos días aquí el municipio de Santa Lucía. Muchísimas gracias, Sole, por ofrecernos lo que está aconteciendo en esta mañana de hoy en el municipio de Santa Lucía, más concretamente en la zona de vecindario. Pues sí, es importante el emprendimiento entre jóvenes, pero es importante también ese intercambio de experiencias entre los jóvenes estudiantes con distintas culturas y distintos lugares de procedencia. Hoy, como ya nos decía, Geray Sosa se ha trasladado hasta el cruce de Arinaga, municipio de Agüimes, para mostrarnos la elaboración de una vieja receta, de un plato tradicional de nuestra gastronomía canaria, elaborado con carne de cabra. Ahora vamos a conocer cuáles son los ingredientes y la forma de elaboración de este restaurante en concreto. Adelante, Geray. Ya el estómago va diciendo, oye, echa algo para abajo, llega la hora de comer, y para eso estamos en el restaurante Camino, en el cruce de Arinaga, la avenida Ancite número 8. Estamos con su propietaria, con Zaida, que nos va a preparar, Zaida, hoy una receta típica de este restaurante. ¿Cuál es? La carne de cabra en salsa. Carne de cabra, luego hablaremos, porque tiene una tradición familiar ahí. Pero antes, si te parece, Zaida, vamos a contarles a los que nos ven desde casa los ingredientes que vamos a utilizar para esta riquísima y tradicional receta. Los primeros ingredientes que vamos a utilizar son cebolla, pimiento verde, también pimiento rojo, luego lo verán,
Para el majadito vamos a utilizar sal gorda, laurel, azafrán, pimienta canaria, Obdulia, pimienta puta de la madre que se suele decir. También unos dientitos de ajo, todo esto lo vamos a aprovechar y vamos a hacer un majado muy rico. Luego le añadiremos zanahoria, aquí está la clave, y por supuesto, el ingrediente estrella, la carne de cabra saída, además, fresca. Fresquita de Tirajana. Porque una de las cosas que caracteriza a este establecimiento es que aquí todos los productos son del día, son frescos. Sí, señor. Bueno, Saida, vamos a empezar a elaborar la receta. Me gustaría que le explicaras a la gente de casa cuál es el primer paso para realizarla. Bueno, el primer paso indiscutiblemente es ponerla al fuego. Y ahí tenemos un calderito bastante grande, ¿no? Sí, un aproximado de unos 5 o 6 kilos de carne de cabra. Vamos a poner... ¿5 kilos de carne de cabra? Sí. Oye, ¿cuántas raciones pueden salir de aquí más o menos, aproximadamente? Pues no lo sé, unas 10 raciones o más, depende, media. Bueno, ahora le vamos a poner la carne de cabra. ¿Y lo ponemos a fuego lento? Sí, a un fueguito lento, porque la cabra, la clave realmente también es su cocción. Darle el tiempo determinado. No pasarse, pero tampoco quedarse corto. ¿Y qué le añadimos? Luego le añadimos el vinito blanco. ¿Tiene que ser un vino especial o...? Hombre, está claro, esto es como todo. Entre mejor es el vino, pues mejor será el sabor. Podemos usar cualquier vino. Pero ahí vemos cómo cubrimos casi la carne, ¿no? Casi, casi, o le damos un toque. Claro, porque ya con el jugo que suelta también la propia carne más el vino blanco, pues ya se queda la salsita perfecta. Bueno, lo tenemos al fuego, tenemos el vinito puesto. Vamos a preparar la sustancia, ¿no? Lo que va a darle sabor a todo esto. Vamos a terminar de añadirle el pimientito rojo, que le da un toque dulzón, ya que es un poquito más dulce que el pimiento verde. Esto es un truquito de la viejita. Sí, porque esta receta, decíamos que esta receta es familiar, es tradicional. Cuéntame cómo aprendiste a hacerla. Bueno, pues yo la verdad que empecé porque mis padres también tienen un restaurante. Y mi padre me enseñó, mi madre también me enseñó y me quedé con la mejor parte de cada uno. En este caso, mi padre no le ponía pimiento rojo, mi madre sí. Me pareció una buena idea y aquí está. Bueno, le añadimos. Es como para hacer un sofrito, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Bueno, realmente sofreírlo no, más bien es cocinarlo desde un principio para que desprenda todo su sabor también y la carne lo absorba. Ahí está, cebolla, pimiento verde, pimiento rojo, añadido al caldero. Oye, háblame del restaurante, Saida, porque vamos a empezar ahora a preparar también el majado que me decías antes, que es parte importante, ¿no? De esta receta. Fundamental. Aparte de la cocción, de darle la cocción necesaria, el majado es la clave. Es la clave. Vamos a ir preparándolo. Aquí tenemos los ingredientes que habíamos dicho antes. Vale. Y estamos en el restaurante Caminoa. Estamos con Saida y nos está preparando una receta, bueno, para chuparse los dedos, luego lo van a ver el final. Pero, ¿por qué restaurante Caminoa? ¿Quién es Noa? Pues Noa es la princesa de este cuento de hadas. Es mi hija. Y la verdad, como me gusta que los clientes se sientan como en casa, pues... Caminoa, que es realmente la que me impulsa a tener las ganas de que esto salga bien. Fíjate, Obdulia, porque siempre hablamos de gente emprendedora, de hombres emprendedores, pero Saida es una de esas empresarias que ha apostado todo para montar un restaurante, ¿no? Todo. Esta es mi vida ahora mismo. ¿Cuál es tu sueño, Saida? ¿Qué te gustaría aspirar, ¿no? como empresaria? Pues la verdad que no aspiro nada más porque ya con esto soy feliz. O sea, yo poder tener abiertamente mi restaurante, poder cocinar lo que se me antoja, dar la cara con el cliente, que no hayan intermediarios. Yo lo que quiero es trabajar, simplemente, no pido más. Fíjate, Tulia, una palabra que dice, soy feliz con lo que hago, y es que en la cocina uno tiene que ser feliz para cocinar, eso se transmite al plato. La cocina te tiene que gustar, si no, no haces nada. La cocina te tiene que encantar. Sí, es verdad que es una parte importante del restaurante, es una parte bastante estresante porque de ti depende casi el 90% de la opinión de los que salen de aquí, pero a mí es que me encanta. Bueno, ¿llevas abierto cuánto tiempo? No llego a 4 meses todavía. ¿4 meses?
y por lo que me consta, porque en redes sociales te seguimos, la gente está muy contenta con el servicio. La verdad que, pues sí, sí, la verdad que la gente es encantadora, he tenido buena aceptación, también cuento con que ya hay una cierta clientela que me conoce por dedicarme a lo mismo antes, pero bueno, en principio ha sido muy buena la aceptación. Bueno, la gente en casa, que no se olvide, tenemos al fuego la carne cabra con la cebolla, el pimiento verde, el pimiento rojo y el vinito blanco. Sí, señor. Y ahora estamos preparando el majadito, que sí, lo tenemos aquí en el mortero. Uh-huh. ¿Qué más, Zaida? ¿Qué le añadimos? Bueno, pues yo ahora lo voy a añadir aquí, que aquí lo que tengo es un tomatito batido, también otro de los secretitos de mi madre. Ah, ¿sí? Sí, señor. Oye, ¿ha cambiado la cocina? ¿Se sigue cocinando como antes? ¿El cliente valora la comida casera? No. Hay gente que sí. La gente que sabe comer, sí. Pero la gente hoy en día está muy acostumbrada a la comida rápida, a lo barato, a lo congelado. Y hay ciertas personas que no saben todavía apreciar lo ideal de lo que es la cocina realmente buena y canaria. Ahí lo tenemos ya todo batido, ¿no? Todo como revuelto. Uh-huh. Y yo me pregunto cuándo añadimos esto que nos queda, la pimienta, el azafrán, es más tarde. Bueno, ahora yo lo que voy a hacer es que voy a revolver un poquito para que se mezcle todo. Ajá. Oye, qué color, ¿eh? Se nota la calidad, ¿eh? La carne de Mario, de Tirajana, vamos, indiscutible. Es más, mucha gente me pregunta si es de él. ¿Seleccionas tú a tus proveedores? ¿Miras la calidad que ofrece? Hombre, por supuesto, por supuesto. He seguido con la misma línea que antes, que con la línea de mi padre, porque me ha parecido ideal. Y si algo es bueno, ¿para qué cambiarlo? Bueno, Zaida, si la gente está viendo ahora y dice, yo quiero probar esa carne de cabra, ¿cómo los podemos invitar? ¿Dónde estamos? ¿Y qué le podrías decir? Pues mira, estamos en el cruce de Arinaga, en la avenida Ancite número 8, para el que no relacione el número, en la calle principal. Uh-huh. Y aquí estamos de lunes a sábado. ¿De lunes a sábado? De lunes a sábado, en horario de almuerzo y en horario de cena. Muy bien. Seguimos con la receta para que la gente en casa lo tenga presente. ¿Qué hacemos ahora con la pimientita? Vale, ¿no? Ahora voy a terminar de picar la pimienta que tengo aquí. Aquí tengo aproximadamente unas 7 pimientas, porque la carne cabra tiene que ser picante. Tiene que ser picante. A mí me han enseñado que sea picante, que tenga, hombre, dentro de una normalidad. Esto se lo añado. Ajá. Ahí tenemos el calderito que le vamos añadiendo todo y luego lo vamos a dejar reposar, entiendo, ¿no? Sí, hombre, eso es fundamental. El secreto de esta carne va a estar, yo creo que en la cocción, Obdulia, pero ya ves cómo cogiendo ahí el laurelcito, que le va a dar también un sabor. Y sal, Zaida. Sí. ¿Generosos? Sí, bueno. Hombre, yo siempre prefiero a veces quedarme un poco corta o justa, uh-huh, porque realmente la cabra, pues, quieras que no, si no tiene su puntito de sal, poco podemos hacer. Ahora hemos añadido el azafrán. Sí, al resto del majadito. Le va a dar ese colorcito, ¿no?, a la carne. Claro. Ese tonito fundamental. Oye, si la gente quiere, por ejemplo, celebrar el cumpleaños, un momento especial de la vida, que diga, oye, quiero comer carne cabra hoy, se me apetece, pueden hacerlo, ¿no? Hay un teléfono y demás donde pueden llamar. Sí, o sea, tenemos un teléfono, hacemos reservas, el teléfono es el 928-938673. 73, a ver. Para cualquier tipo de reserva, cumpleaños, hemos tenido bautizos, también ya hemos contado con esa suerte. Ahí está. Teléfono que además están viendo en pantalla, que lo pueden pillar en cualquier momento. También recuerdo, si ustedes están viendo este programa, quieren que vayamos a su negocio a cocinar, quieren que pasemos por su casa porque su madre hace una tortilla increíble, pues nos tienen que escribir al correo del programa directocontigo@gmail.com. Ahí ya nuestros compañeros de redacción se ponen en contacto con ustedes y nos plantamos en su casa para cocinar como hoy con Zaida esta deliciosa carne de cabra, que fíjate, Julia, cómo ha pasado ese color, ese azafrán, ya está empezando ese vino a oler, que aquí huele riquísimo. Esto se prueba, ¿es verdad que el cocinero tiene la obligación de ir probando el producto? Ay, querido, con ese sufrimiento tengo que vivir toda mi vida. Que aunque quiera o aunque no quiera, tengo que probar siempre, si no, primero tiene que pasar por mi boca para poder ofrecérselo a los demás. Bueno, ¿cuánto tiempo lo vamos a dejar al fuego, Zaida? Bueno, por lo general, pues lleva un par de horitas, a razón de los kilos que haga, siempre controlando el horario en el que se ha puesto al fuego. Yo al cabo de unas 2 horitas siempre
solo sacar un trocito. Voy a añadirle un pelín más de vino. Un poquito más, para que quede más caldosita. Más caldosito. Y si te parece, Zaida, añadimos también la zanahoria, que es el ingrediente que nos queda. Claro, para darle su toquecito casero. Y la dejamos ya hervir, que vaya cogiendo la carne esa textura. Porque hay muchas veces que se prepara la carne de cabra, pero queda dura. Claro, por lo que te digo, porque realmente la cabra, si no controlas su horario, no controlas el tiempo, pues es un poco complicado. Es una carne que lleva su mimo. Lleva su mimo y por eso es tan complicado comerla en cualquier sitio. Y un buen seguidor de carne cabra va a donde sea, a donde sea. Si es buena la cabra, para mí, me han enseñado que se tiene que deshacer en la boca. Hay seguidores de este tipo de comida, ¿verdad? Hombre, yo te digo, a mí me han llegado clientes aquí que son un poco reacios al tema de la cabra. Los invito para que la prueben siempre. Vamos a taparlo para que se termine de cocinar en condiciones. Vale, ahí la tenemos cocinada. Me decías que va a estar como una hora, hora y media. Sí, aproximadamente hora y media, dos horitas. Luego ya se saca un trocito, se prueba y si vemos que ya está bien, pues la dejamos reposar y con el tema termina con el vapor y ya se queda perfecta. Bueno, ya han visto que es muy fácil de preparar, pero hay que tener mano para ello, hay que tener mucha experiencia como Zaida. Y nosotros, como no podemos esperar tanto tiempo, ya tenemos preparado el plato final aquí, ¿verdad, Zaida? Ajá. Este sería el resultado final, habría que acompañarlo con algo, ¿no? Sí, a mí me gusta acompañarlo con unas papitas. Fíjate, Odulia, ¿eh? Qué pinta. Odulia nos está diciendo, y el equipo ahí en plató, oye, tráete el platito para acá, vamos a ver lo que podemos hacer. Ahora Zaida está añadiéndole pues unas papas fritas, ¿verdad, Zaida? Papas fritas naturales, muy importante, peladitas y cortaditas por mí. Oye, hay pocos sitios donde he visto que pongan papas naturales. Tú has apostado por esto, ¿no? Pues sí, para mí es súper importante. Pues importante también es probar este plato, el plato de hoy, Obdulia, carne de cabra, hecho aquí en el restaurante Caminoa, en Arinaga. Y si te parece, nos despedimos probando un poquito. Aquí tenemos los cubiertos. Voy a coger un poquito. Zaida, a la salud de ustedes, del restaurante Caminoa. Espero que te guste. Vamos a ver. Yo soy muy sincero con esto. A ver, Odulia, si coge un trocito aquí, yo creo que sí. Ahí está. Venga, por ustedes y nos vemos la próxima semana. Buenísima. Lo sé. Buenísima. Qué suerte, Geray. No hace falta que digas nada. Buen entendedor, pocas palabras bastan. Qué suerte, como digo, recorrer pues esos bares y restaurantes para seguir conociendo esas recetas, esos platos. Y hoy un menú típico de nuestra gastronomía tradicional. Te esperamos la próxima semana. Nosotros a ustedes les esperamos mañana a las 12 en punto del mediodía con más temas de interés y con más contenidos, con más actualidad. Conoceremos lo que está pasando en el día y en nuestro entorno. Les deseamos que ustedes disfruten de la tarde. Les recordamos que esta noche, a través de este canal televisión, concurso de murgas del Carnaval de Agüimes en directo a través de esta casa. Y Directo Contigo se despide. Hasta mañana. Adiós.